cristal polar. Una foto. Me atuendo para esta noche. Vamos de jangueo. Bueno, mi gente, les estaba diciendo que voy a salir con mis vecinas. Ya esto es como la tercera vez que lo hacemos. Salimos a una cena de mujeres. Pero déjame chequear, pero no sale el perro todavía. No, Loki, no. Y es como yo le había grabado anteriormente, lo último después del año pasado, más o menos para esta fecha, porque fue para mi cumpleaños. Deja ver si les puedo grabar un poco. Es como un curso, llevan curso y son vinos, diferentes vinos y diferentes comidas. Cada comida pues tiene su vino, algo así. Yo voy por comer. En realidad yo no sé mucho de vino, yo voy por comer, ustedes saben. Estaba limpiando un poquito la pantalla y les estaba mostrando que tenía puesto. Déjenme vuelvo y les muestro. Me coloqué este vestido que lo tengo, ya este me lo había puesto yo una vez. Una vez creo que sí, lo había usado. Esto porque no sabía qué ponerme esta noche, pero pues. Y esta cartera y estos zapatos. Como estamos en el trópico, pues me voy un poquito tropical, aunque sea noche. Sí, pero que eso. Mira, yo tengo un paciente que no ha sido levantado dos días porque hoy están bien mínimos. Usualmente lo hacen el doble. Está muy bueno. Esto es un... ¿Qué plato es este, Wesley? Este es dumpling de camarón con salsa de langosta. Ah, son dumplings, yo pensaba que era pescado. No, es que los doblaron y hicieron... Sí, 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 me olió como pescado y pensé que era pescado. El último plato. El último plato que venía siendo un mi postre, un flan. Y mi flan de queso. Estoy llegando a casa. Déjenme buscar chaves para cerrar. Ahí viene el guapito. Ay, Dios mío, me come. Ay, me come. Yo quiero como un cafecito. ¿Qué fue? Iba a cerrar la puerta. Toma. Aquí huele como a cemento. Yo quiero un café. ¿Tú quieres un café? Estaba durmiendo. Vamos a hacer. ¿Tú no quieres? Mira, a ver si tienes sueño tempranito. Que tú tienes sueño temprano, qué milagro. Qué milagro de tienes sueño temprano. No son ninguna 11, déjate de venir. Estás bostezando. ¿Dónde fuiste a comer con Diego?
fuiste a comer con Diego? Yo no fui, yo no quise. Tú me estás oliendo, gordo. Ay, voy a hacer un café. Buenos días, mi gente. Buenos días. Ayer les grabé un poquito de lo que estoy haciendo en una cena que había como de mujeres. Había ido el año pasado y les había grabado, y este año pues no fue la excepción. También les grabé un poquito porque pues voy con mis vecinas y pues no quiero que pues publicarlas. Anyway, la cuestión es que ahora voy de camino para Mayagüez. Voy a chequear ahí, si es a verificarla, a comprar lo que necesite para esta semana. No es una semana completa porque ya hoy es viernes, hoy es feriado. Ella tiene un examen el lunes. Déjeme limpio el lente, déjeme un brinquecito. Ok, les decía, ella tiene un examen el lunes, entonces pues se va a quedar por acá. Y yo voy a verificar que tenga todo lo necesario para esos días que va a estar acá. Ya, como no la voy a ver hasta, no sé, miércoles quizá. Porque ya el jueves es jueves santo, que no hay clase tampoco. No sé si viene el martes o viene miércoles, no estoy segura. Pues nada, la voy a verificar, voy a almorzar con ella, voy a llevarle un mueble que tengo atrás que lo tenía en el estudio, pero lo saqué, y se lo voy a llevar para que ella acomode ropa ahí, que la tiene toda tirada en el closet y me da estrés verle esa ropa toda tirada ahí. No como que le quepa mucho, pero mientras menos tenga tirado así, se organice un poco. Pues eso es lo que voy a hacer y regreso para mi casa. A ver si me pongo a hacer algo, porque mi casa abajo está limpia, o bastante limpio, pero arriba, Dios mío, tengo que darle cariño arriba full. Así que voy a ver si me pongo. Entonces ahorita estaba, antes de salir para acá, son las 10:43 de la mañana, y antes de salir para Mayagüez me puse a limpiar el baño de Diego, de Isi, de Diego. Y déjame dejar esto limpio y después, ay, qué chévere está eso. Ya viene Semana Santa, está mucha gente viajando para acá, porque como hay feriado, ay, a quedarse en los sitios de camper y eso, y se frente va uno de estos que son como aplastados, lo van arrastrando y lo levantan y hace como una casita. Está bien chévere. Y sí, está el tránsito pesadito para acá, a pesar de que es un día libre y que es temprano relativamente, está, hay mucha gente viajando para acá. Y es que pues, como les dije, fin de semana largo, los colegios no dan clase, muchos colegios no dan clase la semana completa de Semana Santa. Antes, cuando yo estaba en la escuela, también el departamento la daba libre, ahora pues no, ahora por lo menos mi hijo tiene clase el lunes, martes y miércoles. Diego, ustedes saben que desde que estoy grabándoles, yo estaba en un colegio antes y luego yo los cambié a una escuela especializada del departamento. Entonces pues nada, Diego tiene clase el lunes, el martes, no sé si es miércoles, ahí no, tengo que preguntarle. Pero esta semana lo que tuvo clase fue el lunes y martes también, porque el miércoles fue su cuadro de honor, que tuvimos que ir, pero el cuadro de honor, ayer fue recogido de notas, que tuve que ir yo a buscar sus notas, y ya hoy era feriado. Pero nada, mi gente, aquí voy camino para Mayagüez. Estoy como por, esto yo creo que es Vega, no sé ni por dónde voy. Voy por, ¿qué será esto? Perdita. Manatí. No, Vega Baja. No, por esta área de por ahí, yo creo. O Vega Alta, por ahí. No, yo creo que ya Vega Alta lo pasé hace ratito. Yo creo que está ya como Manatí. Aquí voy a comer mi desayuno de hoy, 26 de marzo, celebrando mi birthday. Mi quinceañero. Estoy aquí desayunando con Ramos. Vinimos, nos tomamos el día juntitos. Empezamos ya desayunando. En realidad empezamos el día durmiendo, porque yo no me quería salir de la cama, aunque... Ok, todo el mundo empezó a ir durmiendo, pero ya es tarde, no es tan temprano, son las 9:26. No encontraba cómo salirnos de la cama.
piso, que no estamos durmiendo en nuestra cama porque el aire se nos daña y estamos durmiendo en el cuarto de Isis. Es lo que viene la persona responsable de arreglarla. Pero es por el de mi maridito. Ya. Ah, pero viene el tuyo ya. ¿Estás listo para ordenar? Sí. Cuéntame, ¿qué vas a querer? Es la mía. ¿Tienes una ahí? La cuchara, tienes una ahí. Es la cuchara, lo que estaba diciéndote. Hola, bienvenida. Esta es la tapa de eso. Se le desmorona el corazoncito bonito que tenía. Me estaba diciendo. Salud. Dale, cógela. Mi desayuno, un wrap, un spicy mayo o algo así. Y el de Ramón. Un desayuno completo. Grabo solamente comida, pero ya ha pasado bastantes horas. Y ahora vamos a cenar con estos dos coladitos. ¿Qué es Skin Illusion? No, es que aquí está adentro. Adentro hay uno. Lo que pasa es que ya cogió dos primero y va. Coge el otro y no le puso ese. Si quiero Skin Illusion. Toma. Entiende eso. Ya empecé a comer. Llámate a Diego. Gracias. Por favor. Dale, póngase a cantar. ¿Cómo cantar? No. La mesera me trajo esto. Barriguita llena de corazón, contento. Y llevo el postre aquí. Me lo regalaron. Me regalaron dos postres. Un sundae con una velita. Y este. Podemos venir mucho para llegar allá. Este cheesecake lo cogí de Godiva. Para compartirlo. Ya esta piensa que es deuda. Es cheesecake. Pues en mi cumpleaños pues me regalaron el cheesecake, pero tienes que estar inscrita como que en la página de ellos y de Cheesecake Factory y tienes que presentar, ellos te mandan por email como que una reward y tienes que presentar eso con tu número de teléfono, pues entonces así fue, como que yo llegué y le dije, mira, me llegó esto, ¿lo puedo usar? Y sí. Dios mío, estoy tan llena que no puedo caminar. Estamos diciendo la dice que está gordita. Ha cogido unas libritas. Está bueno el clima, ¿verdad? Está frío. Dios mío, yo no cogí el nombre de la fila. Estamos en Dumbo, güey. Deja aquella que está allí. ¿Te va a sonarla? O en Mickey. En Dumbo o en Mickey. Las ganas de estar en Disney. Pues las ganas de Izzy y de Diego de estar en Disney. Busca a Diego. ¡Diego! ¿Ya se fue? ¿Para dónde cogió? Y Diego. Diego, ven. ¿Y de café? A cantarme Happy Birthday to me. Ay, qué frío, frío, fuera. Vamos. Y estoy corriendo de mí. Vamos. Corre. Era grande.
A la una. A las dos. Y a las tres. A las dos y a las tres, dale, sí. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Y que cumplas muchos más. Limpia eso. Uniendo vieja. No, rapidito. Rapidito. A los chili. Ay, me dio calor. Parece que va mucha chilla a celebrar el cumpleaños. ¡Que lo cumpla! ¡Mírala! ¡Feliz! Hace días como hoy, en la casa. Esperando tu mamá, después hacer una foto. Y ahora, ay, mira que está derritiendo esta bolsa. Y tiene que cantar la canción, la del canal de mami. No me acuerdo. Ya puedo. No, pero párate con eso. Me te digo, aquí. Y de cara de... En serio. Ya quedó. No, voy yo. Dale, que se te está derritiendo. Ah, esto es un... Dale, dale. Dame una foto con tu papá. Voy a moverte, compra, que quiero probarlo. Que te muevas, Diego. Se ve lo de la ley. Vamos. ¿Dile quién? Los de la ex. Toma. ¿Ah? Vamos a probar esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué maldad hiciste? Dame. Maybe it's you. Te lo dije que lo pidieras de limón. Porque si le gusta el chocolate, mami. Si no le gusta el chocolate. A mí me gusta el strawberry. Está bueno porque a mí el bizcocho me empalaga. A mí me gusta. Todo tuyo. Es tuyo. Qué chulo. Mami. Está bueno. Pero los jamones está bueno, está total. Se ve chocolatoso. Está chocolatoso. ¿Pero qué? Y de lo de limón. No soplé. ¿Pediste el deseo? Todos los días. ¿Todos los días pides el deseo? No. Es un deseo. No está malo, es que yo no soy muy amante del dulce. Sabe muy bien, cosa. Va a mirar a guardarlo, sí. Hasta cuando no estemos tan llenos. Es que también te dije, mira. Mira, tu café está ahí. Casi no he comido, ¿eh? Mentira, eso lo que salió grabado. Desde por la mañana estamos comiendo. Ahí te voy a contar los mensajes que me mandaron. Miren, le quitamos el papel. Bueno, Ramón le quitó el papel. Está quitándoselo todavía. Este tiene pega. Este tiene pega arriba. Pero miren cómo se está viendo. ¿Te ha prendido las luces? Prendido. Yo no estaba grabando. A ver, ¿qué hace? Desde que puse la cámara para acá, enseñándoles cómo se veía y el perro haciendo cucas monas y yo no le grabé nada de eso. Rocky, dale al baño. No, al baño. A cada rato me dice. ¿Qué te digo? ¿Que vaya al baño? No. Pues es que tú dijiste que no cerramos, estás diciendo que es el baño. Que mala soy grabando. Ay, tú fregas esto, cariño. Me tengo bien. Yo lo frego. ¿Tengo que llenar el matre? Ah, yo lo pongo a llenar. Ay, qué rico me voy a costar. Estoy viviendo en un matre de aire. Hoy voy a dormir en un matre de aire. Yo llevo mendigando camas desde cuando, hace tres noches. La primera noche se nos dañó el aire de nuestro cuarto. Y con estas calores que están haciendo en este país, ustedes saben, la primera noche dormimos en el cuarto de... Me está escribiendo mi amiga. En el cuarto que Ramón trabaja, que tiene un futón horrible. Antes podíamos ahí pasar una que otra noche, pero ahora no podemos. Son duros,
hace 50 años. Sí, se puso duro y no cabemos, se encogió. Antes cabíamos. Luego decidimos movernos. Luego decidimos, yo cogí el sábado y le di una limpieza a ese cuarto de Isis. Boté hasta la, todo el ADN que había de Isis en ese cuarto. Lo limpié y dormimos dos noches en el cuarto de Isis o tres. Pero tampoco, no sé ni cómo, porque la cama de Isis es full y tampoco cabíamos. Pero ya Isis llegó. So, tuvimos que hacer algo. Entonces, como el que nos arregle el aire viene hasta la semana próxima de arriba, pues compramos un matre de aire size queen. Vamos a ver si cabemos en eso, porque como ya nos acostumbramos a nuestra cama king, pues por eso. Bueno, me tomo esto y a bañarme, se ha dicho. Así que hasta aquí les voy a dejar este vlog que les llevo grabando desde... Le grabé lo primero que le grabé, el pedacito, después en el cuadro de honor de Diego. Lo otro es la comida con mi vecina, que hubo una de las comidas, o sea, como hubo una otra comida. Pero sí, hubo una de las comidas que se me olvidó grabarla. Me mentí mano antes de empezar a grabar. Y ahora esto. Así que nada, lo que...